Vale, empiezan duro, ¿eh? Los dos empiezan con rúnico. Son mazos totalmente opuestos uno al otro. Uno es de hacer daño de poco en poco y controlas la mesa, y el otro es todo lo contrario, es de controlar la mesa, pero no hacer daño hasta que de repente haces ¡boom! En toda la boca. Son dos jugabilidades totalmente distintas, las ambas de control. A lo mejor aquí Surre va a perder un poquito de potencial porque no hay combatientes a los cuales eliminar. Lo bueno es que también va a poder destinar sus esfuerzos a pegar a la cara. Pero hay algunas cartas que le van a pesar. Como mucho va a poder matar los búhos, pero tampoco le han tocado ningún ajace. Los golems. No tiene ninguna para robar. Eso, bueno, sí tiene una, pero no tiene los Air Sigils para poder utilizarlo. Surre, por su parte, tiene dos ilusionistas, pero tampoco tiene Air Sigils. Ahora mismo están bastante igualados. Haze va a invocar a uno a uno, porque es de coste uno y ya lo tiene en la mesa preparado. Además, le acaba de venir una carta que se spellboostea. Por lo tanto, le va a favorecer bastante en los turnos más. En turno 3 o por ahí. Aunque seguramente lo utilice como muy pronto en turno 4. Ilusionista. Tiene que guardarse. Tiene tres evoluciones. Los Levi le van a ser muy importantes ahora mismo. Y es una agresividad de mesa. Sabe además que no tiene prácticamente nada para poder matarlo ahora mismo. Robo masivo y ya tiene la quimera. Uf. Bien, bien. Otro ilusionista. Ya tiene asegurado ahora mismo una presencia de mesa muy, muy hardcore. Siente turno le va a pegar muy fuerte. Ahora mismo puede robar, invocar un golem. Oh. Ya tiene el combo, solo tiene que cargarlo. Y a partir del turno, de mitad del turno 4. Tiene que empezarse a correr ahora mismo Surre, pero como no ha corrido en su vida. Además, el siguiente turno es el turno en el que puede invocar a el búho y evolucionarlo. Surre está contra el reloj ahora mismo. El tener ahí el golem le va a hacer bastante worthy la evolución, porque va a poder utilizar la totalidad de este movimiento. Vale, 12. Va muy rápido ahora mismo Surre. Puede que no le alcance la velocidad a Haze. Si le devuelve el amuleto, ahora mismo se le morirían los ilusionistas. Para utilizar la quimera no hay que olvidarse que tiene que esperar hasta el turno 9. Aún quedan 3 turnos y medio. No es tan fácil. El búho. Guau, tiene otra carta de robar ahí. Adiós, ilusionista. Oh. En turno 7 tiene para protegerse un montón. Quieras que no, si llega a invocarlo con un Ersigils en juego, serían 8 daños que se reparten ahí en lugar de ir a la cabeza con la quimera. Una vida extra para los ilusionistas. Dos vidas. A correr. 6 de daño a la boca. Está en graves problemas ahora mismo, Haze. La quimera que tiene en la mano no la puede utilizar todavía. No está cargada. Una evolución perdida. Debería matar al 2-3, pero es que el ilusionista ese le va a rascar todos los turnos 2 de daño. Como mínimo. Ya el turno siguiente son 4 de daño. Tiene 2 turnos de vida ahora mismo, Haze.
Hace la impotencia de no poder desarrollar tu mazo. Es demasiado agro para tu control. Necesita invocar a los golems. Le puede volver otra carta a la mano. O invocar al búho y estamparlo contra el 2-3. Aún así se va a comer 4 de daño el siguiente turno y perderá automáticamente por la bola de fuego. Y sabe que la tiene en la mano. Además tiene un Levi también para poder limpiar la mesa completamente. Surre tiene la victoria en su mano. No puede hacer nada. Una victoria para Surre. Le ha dejado muy marcado el enfrentamiento contra nuestro querido amigo, el Manitos de Oro. No puede hacer nada. Bueno, una victoria para Surre. Para haber estado enfrentándose ahora mismo a un jugador de élite como es PAR durante 5 partidas, está muy fresco. Y llevan una tarde, porque allí es de tarde. Llevan, a lo mejor, ¿cuántas horas llevamos en directo? Déjame ver. Llevamos casi 10 horas en directo. Pues ellos llevan compitiendo. A ver, no desde el principio, porque se han ido turnando. Pero el evento este lleva 7 horas en directo, prácticamente. 7 horas, 7 horas y media. Es una jornada muy larga para ellos. Que se mantengan tan frescos implica lo buenos jugadores que son. A ver con qué nos vienen ahora. A ver si cambia de mazo Surre. Ah, obviamente, Surre tiene que cambiar de mazo. Es Hazel que no sabemos. Vampírico contra Rune. Tiene que cambiar toda la mano. Es demasiado coste. Sabe que tiene que ir rápido, porque es el mismo mazo que antes. El Yurius ese le va a pesar un poquito, porque no le puede sacar toda la utilidad que debería sacarle. Pero el resto de cartas no está nada mal. Tiene que forzar su venganza para poder sacarle todo el jugo. Quimera de primera mano. No puede jugar nada. Pasa turno. Y Haze tiene las cartas que necesita, pero no tiene forma de cargarlas. Vale, Yurius va a volver a la mano y con eso cargará cosas. Y tiene el búho ya. Tiene demasiado control ahora mismo del juego. Si le toca ahora mismo lo de un sigil de tierra, ya directamente podemos decir que tendrá controlada la partida. Belfegor. Vale. Con Belfegor, esto puede cambiar mucho. Belfegor es una carta que acelera muchísimo el mazo de Vampírico. Con dos quimeras en la mano, él también va a ir corriendo. Las dos quimeras esas van a ser útiles dentro de un turno, 2 turnos como mucho. Dios, cómo me duele ver esto. ¡Oh! 10 de daño que se come a sí mismo. ¿No les duele hacerse eso a sí mismos? ¿Quitarte la mitad de la vida? Nunca comprenderé la mente de alguien que coja vampírico así tan agresivo. A mí ya me costaba utilizar el amuleto que te rompe 6 vidas y después te la va devolviendo poquito a poco, como si fuera un préstamo del banco. Pero la agresividad se ve recompensada en este juego, sobre todo con la facción de vampírico.
Una evolución que le va a ayudar demasiado ahora mismo. Tiene la mano llena. Otra gigante quimera. Uf. Mira, y le sobrevive el búho. Encima ha hecho que pierda dos cartas. ¡Ay! El lobo. Perder al lobo es una gran pérdida ahora mismo. La general y curarse. Se cargaría al búho y le podría pegar de 4 a la cabeza. O de 6, dependiendo si usa la evolución o no. También puede jugar a Scarlet y matar al búho y no perder nada. O eso. ¿Va a bajar a Yurius? Ahora mismo curarse sería un problema, creo yo. Porque no tiene daño directo a la cabeza, menos el que directamente te mata. Curarse ahora mismo y salir de la venganza sería un gran error. Uf, 2 de Sith. Y el segundo no está demasiado lejos aún como para poder cargarlo, ¿no? A ver, le puede volver al Yurius. Y con eso está cargando demasiado la mano. Otra quimera. Le han tocado casi todas las criaturas de su mazo ahora mismo a Hace. Eso le está ralentizando un montón. Ahora tendría que estar robando un montón de cartas de robo, básicamente. Básicamente, para poder acelerar lo suficiente. No pasa nada, en 3 turnos va a limpiar. Y encima, como es el formato del juego del mazo que tiene Surre, que se está picando de vidas todo el rato para poder jugar las cosas mejor, le va a ayudar incluso que sin cargarla del todo a la quimera ya le gane. Esta cuenta atrás es un problemón para Surre. Surre va perdiendo ahora mismo. Tiene que empezar a salirle cosas muy potentes, como Emeralda y cosas así, pero Emeralda no la puede utilizar todavía. Eso es un turno 7. Emeralda, no la puedes usar todavía. Me temo que va a tener que curarse. Pero primero juega a la general, para así pegarle, aunque sea. Utilizar la venganza que contienes. Después ya te curarás. Bien, y ahora cúrate. Sales de la venganza, pero también te protege de quedarte a... Te hubiera dejado 4 de vida. Con cualquier daño, con cualquier soplido en la oreja te hubiera matado. Ay... Lo bueno que al estar evolucionada no se muere tan fácilmente. La gran pena, ahora mismo no está en venganza. Tendría que hacerse daño en sí mismo. Pero bajando a la Sundere, puede hacerse esos 2 daños. El problema ahora mismo es que tiene demasiada curación en la mano. Y
札そんなに強いのか、それとも手札そんなに重いのか、何なのかちょっと一瞬わからないアクションですよね。Aún queda un turno para poder utilizar a la quimera. ウィンドブラストPero がもうやおかしくたない、ね、tiene cargado el de ウィンドブラ Sif. ストがもうおかしくLos ないと思turnos っやたのら、son un problema ここpara は Hace. 重心の歌い手、ドローを進めますが、Cuando ceda turno va a perder. Ha puesto un montón de objetivos para que se divida el daño de la quimera. Si usa el de Sif ahora, este turno lo perdería por completo, pero pasaría al turno 9. En turno 9 ya puede usar a la quimera. Aunque no saldrá. Tiene un de Sif que no ha cargado. Turno completo y ahora quimera. Pero, ¿tienes el daño suficiente? Si no empieza a gastar hechizos. ¿De cuánto pega? Ni siquiera le ha pegado a la cara. La otra quimera, recordemos que empezó un po entró un poquito más tarde. ¿O no? Ha usado la pequeña, creo. El Zeppelin estaría muy bien, pero es que no tiene el daño a sí mismo. Lo que, puede usar, lo que sí que puede usar es la Tsundere para picarse de dos y después usar el Zeppelin y tendría un montón de combatientes en juego. Pero después, ¿cómo se carga a ese 6-6? ここはデモンスターエメラダ、復讐状態ではありませんので、まずは1体を除去、そしてうごめく狩猟で11まで。Ese daño que se ha hecho es más que nada para足りない食tener事dos を de culo extra. 即出さないということはまだ届かない。そして次の次元の超越のカウントはまだまだ高いです。17と19ですね。ファレに傾いてきたような形です。ただこの盤面も処理できるので、まだまだジェイズ有利ですね。体力10点あると、なかなか削り取れないっていう部分もありますし、復讐に入っていないっていうのも大きいですね。Tiene muy complicado ahora mismo en turno. Tiene que empezar a cargar las ああ、cosas. ミサイル。Le ha salido bastante bien. さらにカウントを進めます。Otro disparo de Ángel. これによっY て、para fabricar ギガントun. キマエランのフィニッシUn ュが。Ersigil y romperlo. Y así robar más cartas. Y ya sería jugárselo en el siguiente turno. Pero sabe que a lo mejor es el último este. Se puede jugar dos general y matarlo. Ya solo en juego ya tiene 5 de daño. Más una general serían 9. Vale, ha decidido limpiar la mesa. Quiere que haya cada vez menos objetivos para los golpes de la quimera. Vale, entra en venganza y se cura ahora, matando a la quimera esa. Uf, le ha salido perfecto, uno de cada tipo. Son muchísimo daño de culo. Son 13 daños que pierde ahora mismo la quimera. Tiene que empezar a utilizar los hechizos que tiene ahí en la mano. Con el disparo se carga al lobo. Después con el rayo ese se carga al Zeppelin. De Shift, vale. No le quedan municiones para el búho. Uff. Zeppelin fuera. まだ超越、重要な超越3枚目を使います。
Y ya está, me parece. Madre mía, 19. Le ha tenido que jugar los 3 de Sith. Muy reñido, sinceramente. Me gustaría que se pudieran ver lo que se va cargando, porque yo llevo ya 10 horas aquí y obviamente mi mente no puede retener cómo se van cargando todas las cartas. Pero estaría bien que lo implementara, mira. A ver si de paso que intento hablar con los de Rage para pedir los permisos, les mando mi feedback de lo que considero que debería mejorarse. Quién sabe, a lo mejor me escuchan y todo. No, ya lo tengo. Uf, no me gusta nada la mano que tiene con vampírico. Y Haze también tiene que cambiarla. Nada, no puede jugar nada en el primer turno. Y le pasa lo mismo a Haze. Está controlando demasiado la partida ahora mismo, Surre. A ver, Jace, tienes dos pajaritos de esos. Lo que pasa es que aún no tienes la evolución. Y sin evolución, tu mazo pierde bastante. Uf, doble Yurius. Eso va a ser un problemón. Es muy difícil que se lo baje todo. Lo único que el Lurche ese va a morir ahora. Puede limpiar toda la mesa. Doble Yurius. Y toda la cabeza. Que gaste los recursos él. Eso o puede matarlo él mismo. Y asegurarse que no mueran dos. No, ha preferido ir toda la cabeza. Las probabilidades de matar un Yurius son bastante reducidas ahora mismo. Bueno, en verdad no, son 2/3. Si quiere utilizar la Zombie Party, debería utilizarla contra uno de los Yurius. Para incrementar las probabilidades, sería un 50% de matar al otro.
Sí, va a ir al 30%. Ah, acertó. Zombie parte para el otro. Y... ¿con qué más? El pollito y lo evolucionas. Ahora tiene el control total de la mesa, Jace. Belfegor. Buah, es que 8 de daño. A ver, que le sale muy rentable, porque por ejemplo el Zeppelin lo va a poder utilizar muy bien. Aunque claro, tendrá que salir de la venganza para poder utilizar los hechizos esos. Supongo que matará a la 2-1. Más que nada para evitarse la evolución, ¿no? Bueno, sí, si se quiere gastar el recurso, que se lo gaste también. Y puede bajarse una buena quimera, evolucionarla y estamparlo todo. Y uno de los esqueletos se lo comería con la Demon Eater. Evolución, pero con el pollo, supongo. Nada, con la buena quimera. Está preparando la mesa para el Leazar que tiene en la mano. No le puede permitir tener la mesa tan llena. Oh, el zarpazo ese mata a los dos. Ah, mira, tenemos ahí a alguien con Guardian. Queda un otro turno para poder jugar a Leazar. A ver, tiene que estar pensando ahora mismo en preparar la mesa para Héctor. ¿Pero cómo lo haría? Una buena quimera, un Belenus, son 5 de coste. No podría jugar más... bueno, sí, puede jugar otro perro. Llena la mesa y le obliga a estampar cosas. Lo único que si se estampa contra una buena quimera, pues perderá uno de los esqueletos. Si tal, si se ahorra el perrito y lo juega todo menos él, consumiendo solo 5 manas. No, prefiere ir a toda la cabeza. Interesante. Vale, controla la mesa. Tiene dos bichos potentes ahora mismo para Eleazar. Y va a invocar también dos zombies. Tiene que usar a Meralda ya. Con Meralda limpiaría todo eso. Pero claro, también puede tirar el hechizo de coste 1 y el de coste 2. Una Belfegor. Otro Diabolic Rain. Vale, se puede curar una vez solo. Porque le cura de 2, le sacaría de la venganza. Tiene que usar lo que dije yo. Un Diabolic Drain y un zarpazo.
No, prefiere guardarse. Y gastará una evolución, supongo, para cargársela. Exacto. Le va a quedar con solo dos de culo. No, con tres de culo. Tiene un segundo de adaptar. Se quedará sin shadows, sin sombras. Necesita cargar un poquito más, pero que solo bajando el de Astar ya puede liarla. Con Emeralda lo que puede hacer es cargarse de Astar. Y ya está. Gastar un turno completo con eso. Y ahora el perrito y llena la mesa. Vuelve a tener la mesa perfecta para un altar. Y además es letal, si no me equivoco. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. Con que solo le pueda matar uno de esos, ya es GG. El zarpazo ahora sería esencial. Tiene que cargarse esos dos esqueletos. Son 6 de daño con un néctar. Belfegor. Ver, un día el Bullet Drain ahora le vendría bastante bien. Pero, ¿ahora o más tarde? Con Diabolic Drain se podría cargar a la Necroasesina, se cura. Y. Exacto. Se ha recuperado bastante bien. Para lo que podía haber hecho. Sigue estando dentro de la venganza. Y tiene. ¿Tiene Lethal? A ver. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 daños en la mano. ¿Y los puede jugar? 6, 7, 8. Sí que los puede jugar. Y le sobrarían hasta 2 manas. Por si le toca otro de esos. La pregunta es: si se lo permitirá jugarlos. Aparte, también tendría que preocuparse de limpiar la mesa. Va, jugar ese Belenus puede que sea la. Ahí está. Belenus lo estampa contra Belfegor y lo demás le queda vivo. 3 de daño a la cara. ¡Oh! Tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se queda corto. Se queda corto por lo que le ha matado. Si esa Belfegor no se la hubiera muerto, ya ganaba. Esta le puede ayudar a sobrevivir, pero no a ganar. Necesita pensar en supervivencia ahora mismo. No puede bajar a los lobos. Oh, se va a curar. A ver, si mata a la Tsundere, ahora mismo puede limpiar muchísima mesa. La mataría con Ektar. O. No, no hace falta. Podría matar con el zombie, con el perro. Ektar mataría a la general. No, la deja viva. Vale, ni siquiera yo he visto el letal.
Que termina el turno con Lethal. Madre mía, cómo me está afectando el sueño. Uf. Vamos, Nipper. Que la final la quiero ver. Quiero ver cómo se corona el portugués. O Japón gana por cadencia de jugadores. Hay que pensar que entraron a la competición con 12 jugadores Japón, mientras que entre todas las regiones sumaban 12. Y hubo una criba bastante interesante. Solo pasaron 4 japoneses. Venga, venga, que esto está muy reñido. Estamos en la cuarta partida ya. Hase se está remontando bastante bien. Empezó ganando Surre y ahora mismo le ha ganado 2 consecutivas. Y nos enfrentamos al Big Boss, que es Dracónico. Y no ha querido ir al Mirror, sabiendo que podía enfrentarse a él. A lo mejor haberse quedado a la mano hubiera sido muy bueno, porque tendría la velocidad apropiada para enfrentarse a Dracónico. Dos esmeraldas, dos turnos 7 ahí que van a estar pesándole. Lo bueno es que no tiene rampeos ahora mismo Hase. Dos turnos sin poder jugar nada. Vale, baja de dragona y no puedo hacer nada más. Ahora que se roba. Uf, dos civil. Son demasiadas curaciones. Bueno, esto me parece que define ya quién es el ganador. Con dos civil contra un mazo de super agro de vampírico no puedes levantarte. Más que nada no puedes seguir con la misma agresión. Se va a curar demasiado. Tiene dos Dragon y Fervor y dos civil. ¡Madre mía! Encima tiene mala suerte, Surre. Pobrecito. Ha combatido bien. Pero al final la mano guarra de Hase la ha hecho ganar. Hay partidas que se puede ver cuando está decidida en el turno 3. Y esta me parece que es una de ellas. Va rápido, pero no lo suficiente. Salamandra para limpiar eso. La veo la mejor opción ahora mismo. A partir del siguiente turno va a empezar a rampear, a curarse, una maldita locura. Nada, está manteniendo demasiada presión en el juego. Tiene presión y encima tiene 4 turnos para jugar cosas que le van a curar todas y cada una de ellas. Le hubiera venido bastante mejor la que se pone guardián. Entonces es una agresividad que ahora mismo no le corresponde con lo que necesita. Hase tiene la partida. Demasiadas curaciones. E incluso tiene a Irrafil. De todas las legendarias de late game de la partida, tiene a Irrafil, que es la que encima de curarle revienta toda la mesa. Yo bajaría una civil. Con civil sigues teniendo presencia en mesa, te curas y rampeas. Y encima es tu quinto turno, por lo tanto la puedes jugar perfectamente. Con ella matarías a Zeppelin y le pegas de 4 en la cara. Le acercas a la venganza, cierto. Pues que ahora mismo no tiene nada que aprovechar con estar cerca de la venganza. Vale que no lo sabe, pero uf. Aunque lo tuviera, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer para utilizar la venganza? No tiene turno 7 para poder hacerlo.
Ya está, esto es. Está siendo muy fácil ahora mismo para Hace. Una pena por Surre. Había presentado un muy buen torneo. A Sivin tiene que matarla ahora mismo con el Draconic Fervor. Más que nada para mantener las esperanzas en la partida. Lo que pasa es que no sabe todo lo que tiene ahí. ¿Por qué no la ha pegado? A ver, si entrara en venganza, lo único que podría hacer es utilizar el Diablo Drain este gratis. ¿Otro? Dos Yggdrasil. Puf. Se cura, rampea, el turno siguiente es el 9, Yggdrasil y para adelante. Y no le pega otra vez. A ver, si evoluciona el Zeppelin, cargándose a Sivir, puede hacer una pequeña limpieza de mesa, matando también al 3-2. Se quedaría dependiendo de a ver qué juega el otro. Uf, baja muta o encima. A ver, bajar ahora Bahamut es suicidarlo. Porque tiene demasiadas cosas que se cargan a Bahamut. Lo que se puede bajar es un Yggdrasil, estamparlo, curarse. No, ha preferido ser un conservador. Rakdos ahora no se puede cargar, pero es un guardián bastante necesario. Y como no está en venganza, no puede sacarle todo el provecho a Esmeralda. Tiene que gastar la última evolución ahí. Y no mata a Rajaf. Necesita esa evolución y lo sabe. Un Yggdrasil ahora sería. Exacto. Se cura un montón. Mata al guardián. Y le pega de dos a la cabeza. Y está muy lejos de la venganza aún. Tenía que tocarle algo ahora que haga, se haga dos de daño a sí mismo. Aunque a Hace no le corre prisa. Ya está. Con una de esas esmeraldas se carga a Yggdrasil. El único a su favor. Buah. El tercer Yggdrasil consecutivo. Ahora mismo tiene casi una partida entera en vidas en la mano. No se va a arriesgar. No va a atacar. Si no lo he hecho hasta ahora, no va a atacar ahora. ¿Sí? ¿Por qué me llevas la contraria? A ver, con el otro Zeus ya tiene de tal. Tiene que curarse de alguna manera. Y con el zarpazo se carga un Zeus. Y ahí se queda la cosa. Uf.
裏にいます。さらに削っていきます。まだエメラルダで耐えれるが、tengo que utilizar la otra esmeralda. Uroboros. Solo jugando Uroboros ya mataría esa esmeralda. Zeus. Va a ir corriendo a matarle. Son 8 daños. Prefiero limpiar la mesa. Le tiene bastante miedo a la venganza. Está en serios problemas. Esa esmeralda se puede cargar a Zeus, pero no a Rajaf. Ya ha bajado sus tres esmeraldas. Ahora sí le he jugado a Toro y Rafael. No. Con Belfegor se podría buscar algo que le salvara. No sé yo, Se lo pone a 10. No hay nada que le cure de 4 con lo que pudiera robar. No hay opciones. A ver, no tiene más evoluciones. Lo que pasa es que no sabe que tiene otro Bahamut de la mano. Es que no le falta ni jugar el otro Bahamut. Puede pegarle a una Belfegor. Puede bajarse un Lucifer. Y petar a uno de esos 1-2. O incluso con Uroboros. Ahora va a ir matando poco a poco toda la mesa. Y si en algún momento se le revuela, lanza otro. Esto es una agonía. Esto es una maldita agonía. Y es que ese Israfil va a limpiar toda la mesa de cualquier cosa que le ponga para protegerse de Bahamut. Necesitaría 3 bichos que tengan más de 2 de culo. Y no tiene capacidad de invocarlos ahora. Son 5 de daños, 9, le quedarían 4. Las dos generales tienes que gastarlas en matar a Israfil. Lo que pasa es que no sabe que tiene a Uroboros. Con Uroboros mata al 1-2 y le entra directamente con 13 en la boca. Ahora es que no tiene entidad para matar a Israfil con lo que tiene en la mesa. Tendría que utilizar al Belfegor. Y solo estaría agonizando. Todo eso si utiliza a la general.
Bien, un guardián. Con el guardián se asegura de que no le muere toda la mesa. Va a ir a por Israfil. Es la que más limpia mesa ahora mismo. No es suficiente. Con los dos generales pega de 8. La mitad de la vida que le queda. Y con el otro se cura de 4. Justo lo suficiente para que le mate a Bahamut. Tiene que ir a toda la cabeza. Y rezar porque no tengo Ouroboros, cosa que sí que tiene. Dar General, pegarle toda la cabeza, te queden dos combatientes en juego. No es suficiente. Uroboros. Uroboros se carga la Yard General y adiós, muy buenas. Gracias por jugar, Surre. Bueno, al final se ha llevado un tercer puesto, Hace. Uno de los que iba a luchar por el título se ha quedado tercero. Eso implica de que le da un poco más de ímpetu a lo que ha hecho el portugués. Si el tío al que ha eliminado en las semifinales queda tercero. Básicamente eso significa de que tanto la semifinal como la final pudo haber sido la final del torneo. Aunque quedes cuarto, tiene que ser muy doloroso el tus dos últimos encuentros perderlos. Aún sigue traumatizado por la semifinal. Tiene la mirada de un kilómetro. No. Ahora mismo por su cara están pasando imágenes de guerra. Está enfadado consigo mismo porque sabe que lo podía haber hecho mejor. Fuiste un poco impetuoso y lo pagaste. No está mal. No está mal serlo de vez en cuando. Bueno, te has llevado un tercer puesto. Si no te llegas a enfrentar contra el portugués en la semifinal, tú serías un finalista muy bueno. Y por cualquier casualidad el portugués lo llegan a eliminar, seguramente tú hubieras ganado. Bastaría ver. Habría que ver primero cómo sería enfrentarte contra PAR y su MMR de las manos. Pero bueno. Como jugador, eres un jugador de mucho nivel. Para utilizar los mazos de meta, haber llegado hasta aquí es brutal. Normalmente se destaca porque vas fuera del meta.
Pero yendo dentro del meta, eres el mejor. Bien jugado, Hace. Surre, has jugado bien, pero estas partidas han sido bastante poderosas para ti. No has podido mantener el ritmo de lo que hay. Bueno, muchachos, solo queda la final. Ahora sí. 10 horas y 41 de directo.